Esta es la historia de un gusano rastrero que la confianza de su pueblo traicionó y con el voto de sus conciudadanos a presidente del Ecuador llegó. Lenín Moreno es el nombre de este Judas que por la espalda su pueblo acuchilló. En contubernio con la peste de los pobres, los bucaranes, el aso y el memo. Fuera Moreno, ya deja de saquear, porque este pueblo ya no soporta más tu delincuencia. La tendrás que pagar y en la cárcel tendrás que terminar. Fuera Moreno, ya deja de robar tu podredumbre. No soportamos más con tus compinches. A la cárcel irás y el calabozo será tu gran final. Como un arroz con huevo y no me pasa absolutamente nada, duermo tranquilo, hasta me importa un bledo el país. Hasta me importa un bledo el país. Hasta me importa un bledo el país. Todo el dinero que audazmente has robado en una cuenta fue a parar a Panamá, y sin vergüenza le llamaste Ina Investment para así el nombre de tus hijas perpetuar. Da mucha pena escuchar tus discursos que están carentes de sentido común. Hablas de temas que ni siquiera entiendes, física cuántica y teletransportación. Fuera Moreno, cierra la boca ya con tus discursos. Solo haces quedar mal, nos avergüenzas. Te queremos más, provocas asco cuando sales a hablar. Fuera Moreno, vergüenza nacional en nuestra historia. Grabados quedarán todos tus actos de alta corrupción, tu gran cinismo, tu esencia de traidor. El otro día una señora, y esto me gusta recordarlo, bastante venida, bastante llenita en cartas, como se suele decir, bastante gordita, yo iba con la ventana abierta, y la señora me dijo: presidente, tenemos hambre. Le dije: usted no, señor, usted no, a usted se le ve bastante gordita. ¿Hambre, los ecuatorianos? No, por varias razones. En primer lugar, porque han tenido un gobierno responsable, un gobierno responsable.